¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a esta edición de Agenda Cultural por Televisora Regional Unimar. Estamos comenzando realmente lo que va a ser un programón, te lo puedo asegurar. En el día de hoy es un programa muy especial ya que tenemos el lujo de tener un artista internacional en nuestros estudios en exclusiva para Agenda Cultural. Estamos hablando de Mari Carmen, pero bueno, todo esto va a venir en un ratito nada más. Vamos a escuchar su hermosa voz, que nos va a deleitar, por supuesto, en esta tarde. Tarde de lluvia, tarde de frío, pero aquí estamos prendiditos para compartir una hora con mucha cultura a nivel nacional, a nivel internacional y, por supuesto, también a nivel local. Voy a pasar a agradecer. Primero te voy a contar las redes sociales para que nos puedas seguir, para que puedas chusmear ahí cuáles son los eventos que van a suceder en nuestra ciudad. Las redes sociales en un ratito ya están en placa, que es Agenda Cultural True, que es nuestro Facebook, y el Instagram, que es agenda.cultural. Ahí estamos. Instagram, agenda.cultural. Nos seguís y te enterás de todo lo que pasa. Y en nuestro Facebook, que es Agenda Cultural True, están todos los flyers colgaditos, toda la información, por supuesto, las tenés en nuestras redes. También nos acompaña en el día de hoy Sonia Girardi, que en un ratito te voy a mostrar el hermoso cuadro que nos trajo, un lindo cuadro de Frida Kahlo, así que ya te lo vamos a estar disfrutando. Y, por supuesto, a nuestros auspiciantes y a la gente que me acompaña en cada semana para luquearme, por supuesto, le voy a agradecer muchísimo a Nati Heroles, que me acompañó en el día de hoy con su make-up y también, por supuesto, con el peinado. Así que muchas gracias, Nati Heroles, con trenzas. Realmente muy lindo, bastante veraniego. Además de que no ayuda mucho el clima, pero bueno, ya estamos en temporada. Así que muchísimas gracias, Nati Heroles, por acompañarme, por supuesto, en esta jornada. Los accesorios, te cuento, que son de Clementina. Y este hermoso vestido es de Laura Lamberti. Narcisa, bellísimo vestido. Laurita Lamberti, Narcisa, la encontrás en Juan B. Justo 640, Irigoyen 949. Y los accesorios son de Clementina, por supuesto, bellísimo anillo Swarovski, al igual que el collarcito. Y, por supuesto, los aros también bellísimos. Así que muchísimas gracias, Clementina, y toda la gente que nos acompaña en cada semana. Hacemos una pausa cortita, cortita, y en un ratito tenemos música en vivo. Tenemos un artista internacional aquí en nuestros estudios. Tenemos a Silvia Torres, que va a hacer su cierre anual dentro de muy poquitos días. También nos va a contar todos los detalles. Tenemos un ensamble del Conservatorio Carlos Giraudo de nuestra ciudad. Todo esto y mucho más al regreso de la pausa. Apoyá al nuevo proyecto de educación emocional para recorrer provincias y escuelas. Recorrido que se llevará a cabo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego para apoyar la Ley de Educación Emocional. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube para seguir la gira de Cicatrizando Argentina. Porque cada mujer debe sentirse simplemente divina. En Clementina vas a encontrar eso que te hará diferente al resto. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1073 o al teléfono 03-472-440-222 de Marcos Juárez. O visita nuestro Facebook, Clementina. Todo para el artesano, materiales para el arte y la decoración, regalos originales, cuadros, 03-472-1550-7995, 9 de julio, 214, Marcos Juárez, todo para el artesano. Este y todos los viernes a las 21:30 te presentamos La Onda TV. Un programa dedicado para las familias, los amigos, con toda la música de Córdoba y las cumbias que tanto te gustan,
e interactúas a través de nuestras páginas. Jugamos, bailamos y nos divertimos con vos. Te esperamos cada viernes aquí en Televisora Regional Unimar. Narcisa, indumentaria femenina, ropa para el día y la noche, para mujeres de todas las edades y todos los talles. También vestido de nenas. Narcisa, en sus dos direcciones. Barrio Sur, Juan B. Justo, 640 y pegado a la Municipalidad, Hipólito Yrigoyen, 949. Consulta por vestidos de fiesta. Narcisa, encontra tu estilo. Bueno, estamos al aire, estamos, bueno, como recién te comentaba, tenemos un artista realmente de lujo en nuestro programa. Tengo que agradecerle muchísimo a nuestro compañero Cristian Bravisane, que ha gestionado todo esto y ha hecho posible de que Mari Carmen esté aquí en nuestro programa. Esta noche va a estar tocando en el Yaraví, el Centro Arte Nativo Yaraví, un lugar tan importante para todos los marcos juarenses, con música en particular. Hoy siempre escuchamos folclore, pero la verdad que hoy tenemos el lujo. La verdad que tengo que presentarla. Muchísimas gracias y bienvenida a la Argentina. Gracias. Bienvenida a Agenda Cultural, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, estamos. Bueno, ya has venido en otras oportunidades a Argentina. Sí, pero de paseo. Esta es la primera vez que hacemos gira y eso me tiene súper contenta, la verdad. Me imagino. Bueno, la verdad que ayer estudiaba un poco tu vida, escuchaba unas canciones realmente muy lindas que interpretás, pero algo que me quedó muy raro, digamos, que empezaste cantando en la ducha. Sí, es una linda anécdota que contás siempre. Y de la ducha saltaste a un escenario así sin escala. Contanos cómo fueron tus comienzos. Sí, totalmente. Ya que te dedicabas a otra cosa, sos profesional en otra rama. Sí. Y saltaste un día al otro a la música. Sí, nunca busqué ese camino de la música estando en España. Yo era financiera, mi trabajo pues normal. Hasta que un día dije, no, esto no me hace feliz, quiero ser feliz, no sé todavía cómo, pero voy a ir a viajar. Y ahí veo si me inspiro. Qué bueno. Y en mitad de eso, pues yo, a mí me encantaba cantar, pero yo cantaba en la ducha, mientras me bañaba y enjabonándome el pelito. ¡Claro! Y nunca pensé que eso pudiera ser una profesión. Y cuando, en esa vuelta al mundo que hice, llegué a Colombia, me escucharon cantar un día de casualidad y me ofrecieron cantar en un teatro. Y yo al principio les dije que no, porque yo no me dedicaba a eso, yo tenía pánico escénico de decir, ¿y si fastidio todo el evento? Y me insistieron tanto que dije, bueno, pues yo he advertido de que no me dedico a eso. Exactamente. Pues lo hago y ya está, no pasa nada. Y ahí resultó tan buena la recepción de la gente que me llamaron para más cosas y ya me quedé como cantante y ya se convirtió eso en mi profesión. Qué bueno, o sea que ya te adoptaron los colombianos. Sí. Y ya estás viviendo, ¿cuánto tiempo hace que vivís ahí? Pues volví hace 2 años, antes de eso estuve 3 años en México y antes de eso 4 años en Colombia también. O sea, estuviste dando vueltas sí, por todos lados. Sí, ya me quedé en América, vuelvo a España cada vez que puedo, pero sí, ya mi vida, la base es América. Guarda que no te adopten en Argentina también, ¿eh? Este es un tiempo viviendo acá. Qué lindo. Y bueno, y el tema de la música, ¿cómo fue que te incursionaste en esto? ¿Siempre te gustó este tipo de música que interpretás? Sí, desde chiquitita en casa se ha escuchado mucho tanto el flamenco como la copla. Las canciones que llegaban de América, obviamente interpretadas por artistas españoles. Y cuando ya he dado el salto a América me daba cuenta, digo, ah, no, esta canción yo la conozco por esta persona, pero esta canción es de Juan Gabriel, o esta canción es de José Alfredo Jiménez, o esta canción. Y son canciones que realmente son muy emotivas, muy... que te tocan, ¿no? A mí, pues precisamente por eso las metí en repertorio. Uh-huh. ¿Has compartido algún escenario? ¿Has tenido la posibilidad de conocer algún artista internacional también, muy conocido? Sí. Un poquito. Contanos las experiencias que tuviste. Bueno, yo hace 2 años exactamente saqué el disco Alma Viajera, que es un homenaje a esa vuelta al mundo que hice, grabé un tema de cada país por el que pasé. Y cuando ese disco ya estaba en el mercado, me llamaron para abrir los conciertos de Alejandro Sanz y también del Cigala en Colombia. Entonces, no solamente tuve el privilegio de abrirles el concierto, sino que Alejandro terminó la prueba de sonido y me dicen, oye, ¿qué canción quieres cantar? Yo ahí casi me muero, pero me tengo que reponer rápido porque tengo que cantar. Claro, entonces me morí un poquito y después... Y fue brutal. Una experiencia, además, un ser humano increíble, generoso, muy lindo, muy, muy lindo. Entonces yo, imagínate, ¿no? Estar cantando delante de 5 o 6 mil personas por primera vez en mi vida
Y cuando estás ahí, eso ni siquiera te pone nerviosa, porque es que tienes a Alejandro Sanz aquí. Claro, o sea, entonces, si yo estaba no sabes cantando, dónde tenés más presión, ¿no? Y yo ni siquiera miraba al público, porque es que estaba embobada mirándolo a él, disfrutando de ese momento tan espectacular, ¿no? Y no sé, muy bonito, la qué verdad. Qué lindo, sí. O sea que también seguís presentando en todos lados este disco Alma Viajera. Sí, 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 ahora de hecho estoy trabajando ya en canciones nuevas, que ya sí son escritas por mí, en colaboración con otros compositores también, y estoy en ese proceso. Mientras tanto sigo presentando Alma Viajera y otras canciones que me han ido acompañando en estos años de trayectoria. Escuché también un poco que es como que vos tenías bloqueado en tu vida el tema de la música, que realmente después descubriste que te hacía feliz y que quizás desde pequeña escuchabas todo esto y en un momento dijiste, no, realmente era esto lo que me gustaba. Sí, exactamente, sí. Siempre lo describo como un bloqueo porque en ese impasse de decir, no quiero seguir siendo financiera, esto no me hace feliz, pero ¿a qué me voy a dedicar? De verdad no tenía ni idea y yo lo que quería era hacer algo que me hiciera sonreír en el día a día, porque claro, al final no es estás aquí hoy, mañana no sabes, horario, no sabes cuándo claro. Te vas de este mundo y sí. No, a mí esto de trabajar para llegar a fin de mes no me vale, tiene que ser algo que al menos te haga disfrutar de todos los días. Y como no lo sabía, me fui a viajar. Claro. Y en ese viaje, aparte de conocer otras culturas y hablar con gente de otros países, maravilloso y tal, pero sí estaba muy, muy consciente todo el tiempo de ver qué gente veía feliz. O sea, yo veía feliz a esta persona, ¿y a qué se dedica esta persona que está tan contenta? ¿Por qué está tan contento? Y resulta que siempre coincidía que la persona que veía tan feliz estaba desarrollando un trabajo que soñaba desde pequeño. O sea, el niño que quería ser bombero y hoy en día es un hombre bombero, es un hombre que está absolutamente realizado y que es algo... Entonces yo decía, bueno, voy a aplicar eso en mi vida, que me hacía feliz de pequeñita. Y tenía un bloqueo, de verdad, no recordaba... No lo relacionabas con nada. No recordaba a que cómo me divertía jugando de pequeña, de verdad que no lo recordaba. Que llegó ese teatro donde me invitaron a cantar por primera vez y al terminar de cantar, que yo estaba totalmente atemorizada porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Y te subes a un escenario y tú te expones a que te aplauden o a que te echen una lechuga. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, pues esto que sea lo que Dios quiera. Y cuando termino de cantar y la gente empezó a aplaudir y me recibió con ese cariño, fue tan brutal que instantáneamente me apareció esa imagen en la mente. Yo me la pasaba cantando por todas las esquinas de mi casa. Y decía, ah, pues es que era esto. Bueno, pero qué bueno, ¿no? ¿Cuánta gente hay que nunca llega a descubrir qué es lo que lo hace feliz? Pero yo creo que es más, no tanto porque no puedan, sino porque ni siquiera se lo preguntan, porque se meten en el circuito de hay que trabajar y hay que salir adelante, pero hay que hacer lo que esté ya ahí. Y muy poca gente, a muy pocas personas se las educa, o a casi nadie, se las educa para realmente replantearse qué es lo que te haría feliz, ¿no? Siempre van a haber circunstancias que permiten más una situación que otra, pero hay cosas que están en nuestra mano y que no se practica esas ganas de intentarlo. Claro, quizás por ahí, bueno, tuviste la suerte de poder dedicarte a esto y poder vivir de esto, sí. Pero seguramente también está la posibilidad de decir, bueno, no puedo dedicarme, pero me tomo un momento de mi vida para hacerlo y sentirme feliz con lo que hago. Y eso es un mensaje realmente muy lindo también, que estaría bueno que nos tomemos ese minuto de parar, un poco como muchas veces decimos, paren el mundo que me quiero bajar, parar un ratito la rueda para decir, bueno, a ver, ¿me hace bien? Bueno, no, quizás no puedo dedicarme, pero... tomarme ese momento para sentirme feliz, aunque sea exacto, un momento del día. Como mínimo, es eso, simplemente con planteártelo, ya estás haciendo un gran ejercicio que no hace la mayoría de la gente. Dicen que solo el 4% de la población sabe a qué se quiere dedicar. Y el 96% restante trabajan para ellos. Entonces, tú también puedes decidir en qué lado quieres estar. Porque si no trabajas por tus sueños, trabajas por los sueños de otro. Exactamente. Que es muy válido. También hay gente que dice, bueno, yo prefiero tener un horario concreto que me permite llegar a casa a tal horario con mis hijos. Y es una cosa súper bonita también. A lo mejor una temporada eso y otra temporada vivir más alocadamente. Pero buscar, ¿quién sabe, buscar ¿no? algo que nos sí, haga feliz. Sí, no conformarse con que esto es lo que hay y ya está. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste en un público? Lágrimas negras. Lo escuché, bueno, a mí en lo personal me fascinó esa interpretación realmente. Gracias. Muy linda. Y bueno, la invitación esta noche, ¿dónde tenemos que ir todos hoy viernes a la noche? Al Centro Cultural Yaraví, a las 10 de la noche voy a estar presentándome junto con Daniel Soria en la guitarra, habrá alguna sorpresita más.
Entonces, me encantaría que vinieran todos, que nos acompañen, porque va a ser la primera presentación que hago en Argentina, en Córdoba, en Marcos Suárez. Entonces, quiero verlos ahí a todos, a ver las caras de todos como son. Exactamente, ahí van a estar. Y, por supuesto, las entradas las podés conseguir anticipados en librería El Caracol, en calle 25 de Mayo. Cristian, la dirección de El Caracol. 466, 25 de mayo, ahí se llegan a buscar las anticipadas, y si no, las pueden también comprar, por supuesto, ahí, pero es para reservar su lugar y disfrutar de este hermoso evento. ¿Qué canción nos tenés preparadas? Un tema que se llama SOS, que es divino, es de una compositora española que se llama Maite Martín, y este tema está incluido en mi disco Alma Viajera. Bien, o sea que bueno, Daniel, muchas gracias también por estar aquí. Músico argentino, ¿eh? Así que también es un plus importante. Sí. Así que te dejo que para... Tenemos muchísima gente en el estudio hoy como nunca, así que me encantaría poder disfrutar de tu voz. Ahí va, muchísimas gracias. Gracias. Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, 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 oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina y dame el beso que sin darse se adivina. Siempre buscando la fantasía, de nido en nido como paloma perdida. Estoy cansada ya de secreto y mentira, buscando nuevo amor. Oh, 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 que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que yo estoy dormida, mirarme siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué placer escucharte. Realmente es muy lindo. Te juro, se me pone la piel de gallina. No, es realmente emocionante. Bueno, la verdad que vas a tener un repertorio muy amplio también esta noche para poder disfrutar de eso. Sé que hay una sorpresita, pero no vamos a contar nada para que la gente sepa, pueda ir y disfrutar de este show. Realmente hace mucho que no teníamos un espectáculo como este en nuestra ciudad, así que gracias a Cristian y a las gestiones que están haciendo. Esperemos que sea de disfrute para vos y bienvenida a la Argentina. Y bueno, ojalá que vengas más seguido, que vengas en otra oportunidad. Seguramente te vamos a adoptar en algún lugar para que se instale un poco. Acá tenemos muchas academias también de flamenco y se escucha mucho esta música. Así que realmente es un honor. Muchísimas gracias, Mari, por haber venido. Esperemos que tengas una linda estadía aquí en nuestra ciudad. Y bueno, y para lo que necesiten siempre, tanto Cristian como todos saben que Agenda Cultural está a disposición de ustedes el 100%. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Le pedimos otro? O sea, ¿se puede pedir sí, otro claro. así para ir? ¿Para irnos claro, a la pausa? Sí, claro que sí. Un placer, muchas gracias. A vosotros. No se olviden, esta noche, 22 horas, en Centro Arte Creativo Yalaví para disfrutar de esta hermosa música de esta gran artista internacional, que es un lujo que la tengamos en Marcos Juárez. Así que para ir a la pausa, música en vivo. Gracias, Mari. Gracias, Daniel. Y en la verdad, querer así que es un pecado, válgame Dios, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo ya mi vera. Y en la verdad, que quererte más no puedo, y el pensarlo me da miedo, tú no te vayas y equivocas. Y es tanto lo que te quiero que no lo podría ni aguantar. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Háblame bajito que nadie
que se entere de lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que no amamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere de lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere de lo que no amamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Porque cada mujer debe sentirse simplemente divina. En Clementina vas a encontrar eso que te hará diferente al resto. Encontranos en Hipólito Yrigoyen 1073 o al teléfono 03-472-440-222 de Marcos Juárez. O visita nuestro Facebook Clementina. Pre-Cosquín 2018, sede Marcos Juárez. 8 y 9 de diciembre en Parque Lago Henry de la Rosa. Viernes 8, 17 horas, comienzo de certamen con rubros danzas. Desde las 22 horas, artistas locales y la actuación especial del Ballet Horizonte. Sábado 9, continúa el certamen con el rubro música, actuación de artistas locales y el gran cierre de La Callejera. Pre-Cosquín 2018, 8 y 9 de diciembre en Parque Lago Henry de la Rosa. Más información e inscripciones www.mmj.gov.ar. Invita Municipalidad de Marcos Juárez. Sonia Girardi, artista decorativa, cuadros a pedido, taller de arte seminarios, 03472 1544 7352. En Casabella Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casabella Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casabella, teléfono 03-472-457-742 de Marcos Juárez. Este es el hermoso cuadro que ilustra nuestro living en esta tarde, nada menos que Frida Kahlo, bellísimo cuadro pintado por nuestra artista, por Sonia Girardi, que la semana que viene vamos a tener la nota con ella para que nos cuente un poquito su historia y bueno, y agradecerle por supuesto su paso por la agenda en esta semana. Así que bueno, la verdad que hoy hay mucha gente en el estudio, realmente una movida terrible, lo que está trabajando Diego es impresionante. Porque la verdad que lo amerita. Hoy un programa súper completo, ¿no? Tenemos una artista internacional, tenemos a una gran artista de la ciudad de Marcos Juárez, tenemos al conservatorio también con mucha gente, con muchos niños, con sus papás. Realmente muy emotivo y muy lindo el programa de hoy. Y por supuesto, en este bloque se lo vamos a dedicar 100% a ella para que nos cuente lo que está preparando para el próximo domingo. Le vamos a dar la bienvenida a Silvia Torres. Bienvenida a Agenda Cultural 2017. Sí, muchas gracias. Creo que es la primera vez que vengo. En este año este sí. Año. Bueno, hemos para el estado final. Cubriendo tus espectáculos, por obviamente. Supuesto. Pero bueno, aquí en el living es la primera vez. El año pasado has pasado, por supuesto. Sí, para este mismo para evento. Contar también este cierre anual. Exactamente. Bueno, contame cómo estás preparando. Vemos que hay un montón de chicos que van a cantar con vos. Sí. La verdad que Voces este año está, pero a full. Sí, es hermoso el momento y va a ser muy especial porque
va a ser, por eso se llama La Despedida, es el último show de voces, taller de canto, porque el año que viene me voy a dedicar siempre dentro de lo mismo, pero hay unos cambios y ya no será taller de canto, voy a trabajar con más como entrenadora vocal y con artistas. Más a lo profesional, digamos. Sí, y aparte en creación, suena un poco grande, pero en adiestramiento de artistas, voy a trabajar mucho con eso y no con los noveles, tal vez como lo he hecho hasta ahora. De todas maneras, siempre queda una puerta abierta y lo que va a pasar se va a concretar directamente a principios del año que viene. Ahora estoy totalmente abocada a esto, estamos trabajando muchísimo y ayer estuvimos haciendo el primer ensayo, o sea, un ensayo general con los invitados de este año que son maravillosos, que son la gente de Alma Cautiva y Soñarte, con Carolina Buter a la cabeza, que ellos van a presentar una serie de cuadros, van a bailar con algunos de los artistas de voces y también hay un cierre que realmente va a ser muy especial. Estamos preparando un cierre con un gran mensaje. Normalmente en los eventos de voces hay un mensaje al final, que apunta directamente a la humanidad. Y este realmente creo que es uno de los más, no sé si decirte fuertes, pero uno de los que más va a pegar en el corazón, porque además hay invitados en la última canción, aparte de los chicos de voces y la gente de Alma, hay invitados muy, muy, muy especiales que ellos van a representar a un sector sobre el cual estamos tratando de hablar. Y bueno, tiene que ver con esta movida mundial que hay, afortunadamente, en contra del bullying, en contra de la discriminación, de que todos somos iguales y podemos brillar y tener colores. Un poco sobre eso se va a tratar el cierre, que va a ser como realmente aparte, muy especial. Eso creo que esa es la idea, ¿no? De manifestar y demostrar que realmente somos todos iguales en algunos aspectos, pero lo lindo es que somos todos diferentes. Exacto, y valiosos. Y valiosos. Sí. Únicos e irrepetibles, únicos. Gracias a Dios. Exactamente, un poco de eso se trata. Bueno, un poco de eso se trata todo lo que hacemos siempre, ¿no? Cada uno en su ámbito está tratando de trabajar en pos de la igualdad, de la inclusión, que es algo que realmente esta palabra inclusión se ha implementado hace unos años en la sociedad y afortunadamente que así sea. Bueno, tratamos un poquito de regalar a través de la música un mensaje con respecto a eso. Claro, que todos se vayan del evento, no solamente diciendo qué lindo que la pasé, qué bueno, llevarse algo. Exacto. De esa noche realmente es un plus muy importante. Seguro. Y que a la gente también le queda mucho eso y da ganas de volver para los próximos espectáculos. Sí, que va a haber, por supuesto, eso desde ya. Sí, sí, sí. La verdad que bueno, está bueno, te has presentado en varias oportunidades en este año, sí. Más allá de tu grupo que tenés de alumnos, como Silvia Torres con tus Exacto. músicos, y realmente es muy lindo porque está toda la familia está sí. involucrada en ese grupo. Sí. En algún momento seremos los Torres. Los Torres, claro, ya no es más Silvia Torres, claro. Son los Torres. Sí. Sí, también lo he tenido a tu hijo también sí. tocando acá. Sí, con el ensamble. Un poco de eso también se trata el cambio del año que viene, es dedicarle un poquito más a mi carrera nuevamente, por decirlo de alguna manera, a esto de que amo desde muy pequeña, que es cantar, y bueno, y ponerme un poco más las pilas con respecto a eso, porque fueron 8 años maravillosos en los que yo he relegado mi profesión de cantante, con todo el amor del mundo y con todas las ganas. Lo voy a seguir haciendo, pero dándole tal vez un poco más de prioridad a eso el año próximo, porque aparte los años pasan, ¿vio? Claro. Y uno nunca sabe lo que puede suceder, y sería momento de que, bueno, disfrute también desde mi lado lo de la música. Pero bueno, hoy vine a contarte sobre todo lo que va a pasar este domingo, que va a ser, y bueno, estoy invitando a toda la gente, este domingo en el Salón de NOAA Eventos, que está para los marcojuarenses, que siempre nos referimos así, al lado del Prado Español. Exactamente. Va a ser a las 20 horas. Tempranito, bien. Sí, tempranito, porque es domingo y el otro día hay que trabajar y poder estar tranquilos. Va a haber un muy lindo servicio de buffet a cargo de la gente de NOAA. El costo de la entrada es de 100 pesos, no es alto para nada. Es súper accesible. Los menores no pagan hasta 12 años, así que se puede ir con la familia y no solo a disfrutar una rica comida, sino lo que es más importante, un hermoso momento musical. Y si me permitiste, voy a nombrar a los que van a participar. Con mucho gusto, si no se van a enojar, van a decir. Sí. ¿Cómo no nos nombraste? No, sí, aparte, recién les estaba contando en el grupo que venía para acá y muchos creían que yo venía a hablar de mí. Digo, no, voy a hablar de ustedes. Así que de eso se trata. Bueno, tengo el machete, perdón. Está bien. Van a estar Carolina Busi,
Mateo Juárez, que es un niño, Anabela Guigo, Estefanía Gómez, Aymara Ceballos, otra niña, Facundo Gauna, Silvana Barón, Rocío Casola, José María Ledesma, Lucía Bonavía, Mirna Amaya, Mara Charra, María Angélica Sina, Jorge Casola, Mayra Amaya, Marilu Gotero, Angie Gala, Elizabeth Larso, Marina Guigo, Verónica Di Natale, José La París, Iván Luna y Paula Gaure. Y tal vez Mariana Prats, que bueno, por unos inconvenientes tal vez no pueda, pero formó parte del grupo todo el año y bueno, merece ser mencionada. Recuerdo una vez cuando la tuve hace un tiempo a Mariana acá, que te nombró. Sí, y bueno, coincidían, creo, esa noche que tocaban las dos. Juntas en diferentes lugares y hizo referencia también a vos, te mencionó en esa oportunidad. Y bueno, y hay otras personas también que no están en esta lista porque no van a formar parte del equipo del domingo, pero que también transcurrieron el año y de verdad este año fue muy lindo, con gente muy, muy, muy copada, con gente muy entregada. Yo siempre les agradezco la entrega, el dejarse llevar por las locuras que a mí me aparecen, la confianza, sobre todo, ¿no? Perder el miedo también. Exacto. Y sobre todo, y espero, yo así lo siento, fue un año de gran crecimiento para todos ellos. Y es un poco la satisfacción que me queda desde mi lugar, ¿no? De coordinadora del taller. Y creo que también uno, más allá de enseñar y de plasmar lo que uno sabe y lo que uno le gusta, creo que también uno quizás como profesional también aprende en situaciones con de los chicos en este caso. Sin dudas. Aprendemos desde todos los sectores. Primero porque para poder, enseñar o pasar un valor a otra persona, uno tiene que estudiar y instruirse y retroalimentarse. Y después porque a través de las mismas experiencias y las mismas personas que van conviviendo diariamente con uno, uno va obteniendo conocimientos, historias, cosas. Yo he aprendido, siempre lo recalco, no porque sea especial, sino porque para mí fue una experiencia nueva, que fue trabajar, por ejemplo, este año con Carolina Bussi. A través de ella, yo en muchas oportunidades he tenido que ser sus ojos. Y a mí me ayudó muchísimo poder aprender de qué manera hacerle ver a ella las cosas como las veía yo. Y eso fue para mí un gran aprendizaje. Bueno, además, destacando, bueno, no puedo ser objetiva porque a Caro la conozco de toda la vida, una amiga desde que empezamos la secundaria, o sea, realmente la quiero muchísimo, le mando un beso enorme a ella y a sus papás, también a toda su familia. Tiene una voz preciosa. Impresionante. Sí. O sea, lo lindo que nos pasa, me pasa a mí, creo que a mucha gente, que no hace falta mirarla para escucharla. O sea, cerrás los ojos y te transporta. O sea, tiene una voz realmente muy linda. Sí, es muy dulce. Muy dulce. Y es muy, muy, pero muy enseñable. Y eso es fantástico. Cuando una persona realmente es enseñable, se deja guiar. Y además, bueno, compartimos momentos. Además, es muy divertida. Sí, es un personaje. Es muy graciosa. Y bueno, y con cada uno de ellos, uno es inevitable empezar a quererlo. Y yo realmente lo siento como si fueran mi familia. Además, los une algo tan lindo como la música, eso creo que también es muy importante. Y hay una corriente de cariño que, ya te digo, es ineludible en un lugar donde uno está todo el tiempo conviviendo. Y somos personas y por lo tanto somos subjetivos y compartimos nuestros buenos y malos momentos. Porque hay días en los que alguno viene con un problema, con un drama, con un dolor y se charla un ratito y después se canta y siempre estamos compartiendo nuestras cosas, nuestros miedos, nuestras preguntas, todo lo que surge, pero básicamente unidos por el amor al canto, que es lo que nos ha reunido. Aparte es muy lindo porque también es como un cable a tierra, ¿no? Uno no es que va por la obligación de decir, tengo que ir al taller de canto, además. Uno quizás a lo mejor le gusta más también ir en esas situaciones por ahí de flaqueza, de que uno no está pasando por un buen momento, y lo utiliza como un cable a tierra, como un para dispersarse y además aprender y cantar. O sea, está bueno en todos los aspectos. Exactamente. Ha habido de todo. La gente que ha querido ir para perfeccionarse, porque ya cantaba y quería nuevas técnicas, o entender cómo era la técnica, porque lo hacía por intuición, pero no sabía cómo era la técnica. Y hay personas que han ido para escaparse de sus tristezas, y lo ha conseguido afortunadamente. Y usar la música para eso es genial. Sí,
Sin duda, sabemos que es terapéutica y por lo tanto, bueno, desde mi lugar he disfrutado momentos maravillosos junto a ellos. Y personas que no sabían nada y de repente empiezan a entender lo que es, digamos, en la parte técnica, lo que es la audioperceptiva, lo que es reconocer un sonido y poder repetirlo, y esa magia del momento de entender y escuchar que lo que yo estoy cantando es igual que lo que estoy sintiendo ahí, y esos momentos son, descubrir son únicos. Eso realmente, sí, debe ser muy son lindo. Únicos. Tanto para uno que lo aprende como para vos, exacto, que lo transmitís. Exacto. Debe estar muy bueno, sí, realmente. Sí. Sí, ¿cuánta poder... gente por ahí que quizás, como en el caso de Mari Carmen, no sin ir más, sí, lejos, de que cantar en la ducha porque, sí, te bueno, gusta? Bueno, pero ella tiene un talento innato que es indudable. Sí. Y, sí, y maravilloso. Hay mucha gente que nace con ese talento, uh-huh, y que, o lo mucho, va adquiriendo con los años. Pero muchos no se dan cuenta. Claro. Quizás puede ser. Tiene que escuchar alguien que lo escuche, que diga, sí, escucha, mirá qué linda. Bueno, voz, sí, que hay tenés. Gente que ha venido y me advertía, yo canto horrible. Y cuando cantaba decía, perdón, ¿a dónde está claro, lo horrible? Pero bueno, hay de todo. Lo más importante es lo que. Es el lema del taller, que está incluso en una de las paredes, que es lo que yo pienso. Todos podemos cantar y nadie tiene el derecho, repito, es lo que yo opino, a decirle a otra persona, vos no podés, vos no sabés, vos nunca vas a cantar. ¿Por qué? ¿Por qué negarle esa hermosa bendición de poder elevar nuestra voz, sea como fuere, pero poder hacerlo cantando, que es una de las cosas, de las primeras cosas que el hombre ha hecho para comunicarse? Y transmitir, que es algo, sí, realmente muy lindo, uno transmite mucho. Sin duda. Con la canción, quizás no con la letra, sino de la forma en que lo haces. Es más, puedes, sí, cantar un tema en inglés, que no tenés ni idea de lo que dices, uh-huh, sin embargo te pone la piel, exacto, de gallina. Ahí va la interpretación. A la interpretación, sí, exactamente. Sí. Sin dudas. O sea, es que así. Realmente es un mundo maravilloso. Sí. Sí, sí, que yo a todo el mundo siempre le recomiendo que si tiene oportunidad de hacerlo, donde fuere, con quien sea, que lo haga, en su casa, en la ducha, mirá lo que pasó con ella. ¿Viste? Es un buen mensaje. De la ducha, ese, al escenario. Pero que no se priven de eso. Y me duele, realmente me duele cuando escucho a alguien que me dice, a mí me hubiera encantado cantar. ¿Y por qué no lo hiciste? Y ¿por qué porque no lo haces? Yo no, claro, porque no, y a esta altura. Bueno, y yo tengo muchísima gente, he tenido gente hasta de 80 años, y son maravillosas experiencias. Así que, por eso destacaba antes que era niño, porque tengo 3 niños nomás en el taller. El resto son todos adultos. Qué lindo, sí, qué lindo. Bueno, Sil, para refrescar a la gente, sí, repetí entonces, para que puedan ir a disfrutar este evento el día domingo. Perfecto. Bueno, los esperamos este domingo a partir de la hora 20 en NOA Eventos. Que está, repito, pegadito al Prado Español. Las entradas, si ustedes no las adquirieron con alguno de los integrantes del taller, directamente pueden ir a sacarlas esa noche. Va a haber un lindo servicio de buffet y yo les prometo y les garantizo que la van a pasar muy bien. Porque aparte de todo lo que van a ver, ahí adentro se van a llevar una valija llena de sueños y de pasiones, que son las que ellos, los integrantes de Voces, a los que tanto quiero, están preparando para regalarles a ustedes. Así que sin lugar a dudas realmente va a ser una oportunidad única. Sí. Y lo que también me gusta mucho de los espectáculos que he disfrutado tuyo es que le pones ese toque de humor. Es como que uno también se descontractura un poco, sí, y eso a mí me encanta. Cuando va el humor con otras cosas también realmente, sí, es muy lindo. Bueno, por ejemplo. Y vos sos muy espontánea. Sí. Si pasa algo, bueno, pasa y ya exactamente. Está. Exactamente. Nadie se ha muerto por desafinar una nota, bueno, o equivocarse una palabra. No pasa nada. O sea, se enchufa un cable. Pero sí, cosas así van a pasar siempre. Hay cosas mucho más graves. Bueno, con respecto a eso, no sé si tanto el humor, pero sí te cuento, te adelanto algo. Dale. En las presentaciones, normalmente yo oficio de locutora, ya sabes, uh-huh, y de, ¿sí?, presentadora. Este año un poco saqué un poco de mi responsabilidad ahí, pero les preparé para presentarlos. Yo les dije que son como espiaditas de lo que pasa en cada clase. Muy Entonces, bien. Antes de que ellos canten, vamos a espiar cómo aprendía tal cosa un videíto esa persona. De no, sí, qué lindo. Sí. Me así encanta. Que así los vamos a ir presentando para que los vean de entre casa y en la previa. Exactamente, un lujo, realmente muy, sí, lindo. Muy lindo. Bueno, que sea con muchos éxitos. Muchas gracias. Un cariño enorme a todos los alumnos. Conozco mucha gente, sí, que lo integra, así que, sí, les mando un beso enorme, en especial a Caro, que es una persona a la cual quiero muchísimo. Así que bueno, a disfrutar entonces, bueno, de esta gran noche. Gracias. Y bueno, nos reencontraremos en algún, sí, otro. Si podés, te espero. Hay un montón de cosas este fin de semana, pero si podés hacer vamos un a hacer, ratito. aunque sea un ratito, una escapadita, Dale. Vamos a disfrutar de este espectáculo. No sé si tenemos algún videito para despedirnos, para cerrar esta hermosa nota con nuestra amiga Silvia. Teníamos algo preparado, canciones que ha hecho ella con sus alumnos. Incluso hay un tema que se llama Oye,
Sí. Si mal no recuerdo, sí. Cantado, ¿estaba ese temita preparado? Bueno, entonces, nos vamos. En el final, entonces, no pudimos traer a todos porque la verdad que no, íbamos no, con 5 horas de programa, pero sí los tenemos presentes aquí en Agenda Cultural. Así que en el final, para irnos a la pausa, nos vamos con el tema Oye, interpretado por Silvia Torres y sus alumnos. Oye, como llora mi canción. Preciso tu atención, debes oír. Ya no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, al fin yo soy libre. Oye, esto no tiene salida. Que digas, yo tengo que escapar y tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor, voy a partir. Hoy tengo que encontrar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar, hallar mi identidad. Qué gran error. Hoy grito, ya no tengo temor. Hoy tu alumna te dice adiós. De tu prisión, al fin yo soy libre. Salida, ya nada sirve que digas, yo tengo que escapar y tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor, hoy voy a partir. Yo tengo que encontrar voz. Yo soy tu gran creación, por eso es que me voy. Dime adiós, dime adiós. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo. Hoy tengo que encontrar mi voz, indumentaria femenina, ropa para el día y la noche, para mujeres de todas las edades y todos los talles. También vestido de nenas, Narcisa, en sus dos direcciones. Barrio Sur, Juan B. Justo, 640 y pegado a la Municipalidad, Hipólito Yrigoyen, 949. Consultá por vestidos de fiesta. Narcisa, encontra tu estilo. Precosquín 2018, sede Marcos Juárez.
8 y 9 de diciembre en Parque Lago Henry de la Rosa. Viernes 8, 17 horas, comienzo de certamen con rubros danzas. Desde las 22 horas, artistas locales y la actuación especial del Ballet Horizonte. Sábado 9, continúa el certamen con el rubro música, actuación de artistas locales y el gran cierre de La Callejera. Precosquín 2018, 8 y 9 de diciembre en Parque Lago Henry de la Rosa. Más información e inscripciones www.mmj.gov.ar. Invita Municipalidad de Marcos Juárez. En Casa Vela Decoraciones vas a encontrar todo para tu hogar. Cortinas, papeles de revestimiento, regalería, alfombras y servicio de lavado, blanco y mantelería. ¿Querés hacer un lindo regalo y quedar bien con quien más querés? Llegate a Casa Vela Decoraciones, la esquina más coqueta de la ciudad, 25 de Mayo y Chacabuco. Consulta por tarjetas de crédito y si pagás en efectivo, te hacemos un descuento. Casa Vela, teléfono 03400. 427-742 de Marcos Juárez. Bueno, ya estamos realmente mucha gente en el estudio. Un despliegue increíble realmente para no perdérselo. En esta oportunidad vamos a presentar el ensamble de cuerdas del Conservatorio Carlos Giraudo. Y ahora vamos a escuchar un carnavalito del Duende. Así es, una linda interpretación. Y recuerden, el próximo jueves 7 van a ver una gran peña, van a abrir las puertas del conservatorio para que todos podamos disfrutar de la música de este lindo lugar que tenemos en nuestra ciudad, como es el Conservatorio Carlos Giraudo. Así que compartimos entonces a todos los niños, los pequeñitos que tenemos en esta oportunidad haciendo Carnavalito del Duende. Bueno, realmente increíble, hermoso
lo que han interpretado estos niños aquí en Agenda Cultural. Realmente es un honor tenerlos, ¿eh? Pero hay más, porque en el cierre nos vamos con música en vivo, por supuesto, a la gente del conservatorio. Ahora vamos a compartir lo que es la agenda del fin de semana con todos los eventos que hay en Marcos Juárez y la región. Agenda del fin de semana. Viernes 24, World Dance presenta en Marcos Juárez Zumba con Rose Dance a las 20:15 horas en Belgrano 974. En el Centro Cultural Yaraví se presenta Mari Carmen, la catadora del flamenco. Gran espectáculo internacional. Anticipadas 200 pesos en librería El Caracol. En Cerati Music Resto House, música en vivo durante el fin de semana. El viernes llega La Inestable y el sábado 25 Acid Project. Te esperamos desde las 22 horas. En la noche del viernes y en el Prado Español llega el mejor cuarteto con Sabroso. Nos vamos al día sábado 25 y en el Anfiteatro Municipal se llevará a cabo la multiexpresiva en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Por la noche, en Vinoteca Terranova, Tucumán y Belgrano, llega toda la cumbia con la Willy Towers Band. Tras noche del sábado y en Morena Bailable, el 21ado, con Pablo Luna y Marcos Gómez. Llegamos al domingo y nos vamos a Sociedad Italiana porque Ave Ritmos presenta su cierre anual Historias Bailadas, dos funciones, 18 y 21 horas. En NOA Eventos, Silvia Torres y su academia se presentan con toda su música. A las 20 horas, gran despedida. Vení a vivir una noche mágica. Para el próximo jueves 30, cierre de talleres ADOB en el Centro de Jubilados. A partir de las 19 horas habrá música, juegos y mucho más. Bueno, realmente qué programón que tuvimos en el día de hoy. Realmente muy lindo, ¿eh? Hoy teníamos premios como cada último viernes de cada mes, pero bueno, por una cuestión de tiempos no hemos llegado, pero sí están todos los premios para la semana que viene. Y te cuento algo, el día 15 de diciembre va a ser el último programa de Agenda Cultural de esta edición 2017. Así que nos queda la semana que viene con todo el adelanto de lo que se va a venir en el Pre-Cosquín, que estamos a poquitos días, y el día 15 va a ser ya el último programa de este año. Nos vamos a ir, por supuesto, en el final, como te decía, con música en vivo, con la gente del conservatorio. Gracias, en realidad quiero agradecerle muchísimo porque han formado parte muy importante de esta agenda en todo este año a la gente del conservatorio. Gracias a la profe Vale, gracias a la dire, a Roxana Filoni, le mando un beso enorme que no la he visto en el día de hoy, me parece que no ha venido, así que un beso gigante para Roxana, gracias por la predisposición. A todos los papás que están acá presentes, realmente les agradezco muchísimo por acompañar a todos los niños en esto tan lindo, que es lo que les gusta, que es la música, así que gracias a toda la familia por acompañar, por supuesto. Nos vamos a ir, en el final, como te decía, van a interpretar Melodía Desencadenada, un temazo realmente para que lo puedan disfrutar. Nos vamos, esta noche la repetición 23:30 horas, el día sábado a las 15:30 y el domingo 18 horas, las repeticiones de Agenda Cultural, y a partir del día lunes lo vas a ver por YouTube con Agenda Cultural y la fecha, en este caso 24 del 10. Nos vamos, gracias a nuestro operador de piso, como ha sido Francisquito Perfumo. Gracias, gracias Diego Tosco, que ha corrido y ha trabajado muchísimo. Gracias a los controles, a Nico Irusta, a nuestra camarógrafa, que es Sandra Berto, a Gloria Massa, que también está full con las redes sociales. A todos, Natalia Jauregui Berri es mi nombre. Nos reencontramos la próxima semana ya para arrancar los últimos dos capítulos de Agenda Cultural. Excelente fin de semana para todos y será hasta el próximo viernes. Thank you.